Pierito acaba de hacer caca en el tren. Falta media hora para llegar y hay que cambiarlo. Una misión complicada. Pero, ¿hiciste caca en el tren? Hola. ¿Y cómo estuvo eso? Muy complicado. Vení, mi amor, vamos. Muy complicado because the space is so small. Ay. O sea, tenemos todo el tren para nosotros solos. ¡Yeah! Estamos en el tren camino a Lugano. El trayecto es precioso y Lugano es la parte de Suiza como al sur, donde hace borde con Italia. Mucha gente italiana, mucha comida italiana y eso es lo que vamos a comer. Ahora estoy en el vagón restaurante tomando algo. Luego de 3 horas de tren y tomar el bus, ya estamos aquí en Lugano. El lindo pueblo, tranquilo, a las orillas del río Como. Vamos a echar un vistazo. Estefanía acaba de entrar a comprar lo que ella llama como cositas. Mira eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, muy bien. ¿Está borracho? Bravo. Estefanía casi es chocada por un motorista a toda velocidad. Este pueblito se llama Steinmann Rhein. Es un pueblo que aún conserva bastante su estilo colonial. Esto es lo único que encontramos abierto para comer algo. Y no está nada mal, ¿eh? Bueno, ya almorzamos y ahora volvemos para Zurich. Se llenó el lugar, ¿eh? La, la, la. Golpeaste muy fuerte, sí. Bueno, lo que tengo para decir es que Suiza es un país muy bonito y Zurich también hermosa ciudad. Los suizos son muy amables, que es una ciudad muy organizada, todo es muy puntual, todos los vuelos también son puntuales, salvo este que salió 45 minutos tarde. La comida más o menos no es la gran cosa. Y lo que vi que falta es un poquito de música. No vi gente tocando en bares o en restaurantes. Siempre lindo conocer cómo vive otra gente, otro idioma, otra comida, otra cultura. Así que fue un viaje muy bonito. O sea, si puedes pronunciar este cruce de calles en 3 segundos y sin trabarte, eres un genio, ¿eh?